que estás en el medio de vendavales de debates, polémicas, generado por algo que tiene que ver con manejo de información. ¿Te arrepentís de algo que hayas hecho con relación a la información de los últimos 10 días? A ver, ¿querés decirlo de Wanda o me parece a mí? Yo soy periodista, yo di una información y lo único que hice fue ponerle una palabra a algo que todos sabían y que nadie estaba diciendo. La gente se enferma y bueno, se enferma y por supuesto ojalá que todo el mundo se pudiera curar. Yo convivo con la enfermedad de que soy un nene, o sea que imagínate. Todo el mundo estaba al tanto de lo de Wanda Nara al punto que lo que se decía era, se hablaba de glóbulos blancos y se hablaba de un problema en el vaso, o sea... Era un ABC, a esta altura es anécdota porque lo que terminó saliendo es lo que dije yo. Pero en una radio, colega de Mitre, se dijo creo que 2 o 3 días antes. Todos lo sabían, Luis, no era una cosa que... Y había como un prurito de decir, no, nosotros no informamos hasta que no lo diga el protagonista. Qué sé yo, yo no comparto eso, ¿me entendés? La versión hoy era que Wanda está... delegando, o por lo menos llevando a su abogada Ana Rosenfeld a que presente una denuncia en contra tuya por esa información. En este caso, por el lado de la privacidad, no va. Por el lado de la enfermedad, tampoco. Sobre una enfermedad, tampoco está prohibido legalmente. O sea que no tiene ningún sentido, ¿me entendés? En caso que la Nata sea llevada a juicio, ¿su abogada va a ser Marco Vecchio? Obviamente, pero yo aparte, yo te digo, yo la recomendaría... a Wanda que la contrate a Marco Vecchio, porque Rosenfeld se ve que mucho abogacía no sabe. Si Rosenfeld quería hacer un juicio con esos argumentos, es que no entiende nada de abogacía, porque no son argumentos jurídicos. Bueno, ahí está. Y al final, con respecto a esta información, Diego... Iba a usar una palabra un poco vulgar, porque ayer salieron a desmentir, pero efectivamente les frustramos... por no usar otra palabra, la estrategia que era llevar a la Nata una mediación, como hay en toda demanda, y lógicamente a partir de ahí, está muy de moda el tema de las mediaciones, ¿no? Sí. Saben que no van a ir a juicio, pero te siento para decirte lo que pienso y quién sabe, además no sacarte un mango. Bueno, la demanda estaba por haber salido en este programa, se cayó la estrategia y muy posiblemente no se presente la demanda. Sobre todo después de que Wanda lo desmintiera. Totalmente. Hoy pero le pedí era a Rosenfeld, una realidad, incluso me consta. Le pedí a Rosenfeld que hablara acá, Ana, a la tarde, a ver si quería aclarar las cosas, pero no aceptó. Bueno, ayer hablé con Ana, fuera del aire, después del programa, y le dije, en ningún momento me desmentiste la información, porque es muy simple. Es con decir no, son dos letras, N-O, listo. Eso queda, digamos... queda invalidado. No lo hizo. Y lógicamente nosotros defendemos nuestra información. Por supuesto, y nuestras fuentes. Claro. Y de hecho me consta que desde el estudio de Ana Rosenfeld tienen argumentos más que plausibles, a diferencia de lo que dice la Nata, acerca de cómo puede prosperar y de que efectivamente la demanda puede prosperar porque hay uno de los derechos vulnerados, que es el derecho a la intimidad. Digo, hay que... estaría bueno ver un juicio de ese tipo, pero ¿cómo puede defender la Nata que él tenía derecho, amparándose en la libertad de expresión, de dar esa información? ¿Qué interés público tiene? Bueno, a mi criterio, ninguno, y al criterio de Rosenfeld tampoco. Diego, no sé quién acá dijo, creo que Luis, no quiero poner palabras en tu boca. No quiero que te llame de vuelta a tu marido, te pido por favor. Pero me llama la atención que, digamos, Ana, que tiene esta enemistad con Elba, siendo la abogada de... No sé si tiene enemistad, no tiene buena onda, no sé qué. Pero bueno, compiten sea, en digamos, casi el mismo la abogada terreno. De Wanda, en un principio se haya dicho que vos tenías esta información y de repente no se hace el juicio. Entonces, ¿puede ser que haya sido un poco tentada o que los argumentos del lado de Ana hayan sido, digamos, expuestos a Wanda para que Wanda haga, digamos, este juicio? Como que la mayor interesada en hacer el juicio a la Nata haya sido Ana, ¿puede ser esa el punto? La verdad que ahí sí no te puedo afirmar porque no lo sé, pero una posibilidad es que la demanda haya sido redactada sin que Wanda supiera para llegar, y en el momento que hubiera una reunión con Wanda, decirle, mira, estas son las posibles demandas que podemos hacer. Okay. Y ahí Wanda hubiese respondido. Quizá para mí, quizá venga por ahí porque... Bueno, cuando Ana desmiente rotundamente después de que se da una información,
es porque algún tirón de orejas hubo.